Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Y es el Salmo 112, la excelencia, ¿verdad?, y recompensa del justo. Realmente Dios me dio este Salmo, y yo lo consideré, yo creo que realmente pues lo encontré, ¿verdad?, pues de una manera, ¿verdad?, perfecta para esta ocasión. Bendito Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es excelente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no le resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Grujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Dios añada, ¿verdad?, bendición. La hermana Jessica, la hija de nuestra hermana Carmen y Zenaida. Ustedes son hijas de ella. Y yo les pido a ustedes, si ustedes me dan el permiso para yo casarme con su mamá. Oh, en otra palabra, estoy pidiendo la mano a ustedes. Solo yo quiero escuchar de ustedes qué ustedes me dicen. Se lo tenía que pedir al nieto primero. Oh, al nieto. Quiero escuchar de ti, quiero escuchar de ti. Súper feliz por ustedes. Dios no pudo escoger un siervo más mejor para mi mamá. Estoy muy, muy feliz para los dos. Y ella se merece un caballero como usted. Y sí, yo le acepto que se case con mi mamá. Ah. Gracias. Ay, me quiero hacer llorar. Se me cuesta maquillar. La que cuando yo pensaba que no podíamos, no, ella siempre estaba ahí por mí, diciéndome que todo iba a estar bien, que todo pasa por alguna razón. Pues, y siempre ha sido una madre bien amorosa. No, la que me enseñó a mí ser una tremenda mujer y madre. Pues y aunque pasamos por muchas cosas cuando estábamos chiquitos, ella siempre nos dio el amor y el cariño de madre. So, aunque no teníamos todo lo que necesitábamos, pero sí teníamos el amor de ella, que era lo más importante para nosotros. ¿No? Y le quiero agradecer y decirle que la amo mucho y que Dios no me pudo regalar a mí una madre mejor que ella.
La mejor madre. Para mí la mejor madre. La más bella. Y pues estoy contenta, ¿verdad? Que ella fue. Pues, me pasó a mí, ¿verdad? Yo todavía no me he casado y ya está comprometida. Pero la mejor madre, abuela, ¿verdad? Gracias por siempre estar con nosotros, mami. Aunque no la veo mucho, ¿verdad? Porque yo vivo en Milwaukee, pero gracias a ella también, ¿verdad? Que se mantenió ahí fiel al Señor. Yo sé que las oraciones de ella siempre están delante del Señor por los hijos y los nietos. Te amo. Te amo. Tienen una mujer maravillosa. No es mi abuela nada más, ella fue mi mamá también, ¿no entiendes? Como quien dice. Y nada, abuela, te amo mucho, te amo. Felicidades. Te lleva una joya, una perla de tu mano. No sé, la verdad que siempre estaba ahí en el teléfono cuando estaba en Puerto Rico. Llama y habla con nosotros por teléfono, este chiquitito, si necesitábamos algo lo mandaba. Porque nosotros sí pasamos necesidades. Y para que esta gente aquí no se la va a dejar. Y pues, aprovecha la Jessica. El Señor le decía que ella iba a subir un escalón más alto y que iba a quitar toda piedra de tropiezo, ¿verdad? Y que venía algo bonito para ella. Y yo, ¿verdad? Y yo decía, si no, se lo digo, no se lo digo, ¿verdad? Pero cuando llegué a la iglesia no aguantaba más, el corazón se me quería salir ya por la boca. Y tuve que darle el mensaje que Dios me dio para ella, ¿verdad? Y que cuando Dios da, no lo da vuelta. Todo fue en el tiempo del Señor. Y que es una bendición. De aquí en adelante va a haber muchas cosas maravillosas. Van a haber cambios. Van a haber, Dios va a entrar cosas en sus manos. Pero es propósito de Dios. Porque lo que tiene es grande. Ay, yo le deseo felicidad, ¿verdad? No soy mucha de hablar. Siempre estoy calladita, pero cuando Dios me dice habla, yo hablo, ¿verdad? Y le doy la gracia al Señor que pude estar aquí en el compromiso de la hermana, ¿verdad? No pensaba que ella hablara qué es lo que Dios significaba, pero yo veo hoy lo que Dios ha prometido. Y le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Y que se felice. Y aquí tienes, escucha la madera de los arreglos. Todos merecemos ser felices. Eso es lo que es importante, y que esa felicidad siempre esté en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando la buscamos a través de Él y ponemos a Dios primero en todas las cosas, en nuestras relaciones, todo nos va bien. Le deseamos, ¿verdad?, que esto es un paso principal, pero todavía falta uno más grande. Pero lo comenzaron bien, porque lo comenzaron con Cristo. Muchas veces piensan que, ay, esto es cosa de jóvenes. Pero ¿quién dijo el amor? Nunca es tarde para el amor. Amén. El amor puede llegar en cualquier momento de tu vida, mientras haya fuerza y haya deseo. Siempre hay que dar esa oportunidad al amor. Porque Dios es amor. Amén. Así es.
Dios bendiga a nuestro hermano Enrique, a nuestra hermana Carmen, como dice José. Es un privilegio para nosotros poder compartir este momento con ellos, ¿verdad? No, que nos incluyeron en este momento especial de sus vidas. Nosotros los conocemos por muchos años. ¡Muchos! Hermano Enrique me conoce desde que yo no me había casado con José y ya yo voy a cumplir 25 años casada. Este año y dos de novios, nos conocemos hace como 27 años. Y nuestra hermana Carmen quedó casi por ahí, hermana Marta ni hablar porque ella me vio cuando yo estaba, cuando que estaba hacia Libra. Pero damos gracias por esta oportunidad y como les dije, que viva el amor. Celebramos el amor porque Cristo es amor. Amén. Que Dios les bendiga y yo voy a dejar esta parte por aquí a su pastora. Amén. Para que ella dé unas palabras. Para ella también. El mejor consejo puede venir de ella, que es los pastores de ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Verdaderamente llegué un poco total de que ya estaba de viaje por Jesús. Y yo dije, ay, no creo que pasó. Pero gracias a Dios que todo bien. Yo me siento bien contenta de ver los hijos del Señor. Porque Carmen ha estado muchos años conmigo ahí bregando en las buenas, en las malas. Ha sido de gran bendición para la iglesia, Visión Celestial. Y ahora le llegó el hombre de su vida. ¡Santo! Porque yo sé que cada mujer espera el hombre de su vida. Y si hermano Dios lo ha movido para que ellos dos se lleguen, es porque Dios va tratando un propósito en la vida de ellos. Dios siempre tiene un propósito. Hay cosas que uno no le entiende, pero Dios la entiende y Dios lo va entendiendo, lo va comprendiendo a través del tiempo y el proceso. Gloria a Dios, y yo sé que Dios le ha proveído el hombre de su vida y van a ser felices en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a usar y Dios lo va a llenar de su Espíritu Santo. Y yo sé que esta familia está contenta. ¿Dónde está la hija del hermano? ¿Dónde está la muchachita? ¿Dónde está la linda? Ahí tiene otra mami. También hay una sola madre, pero siempre Dios permite que también haya una mamá a nuestro lado, ¿verdad? Y van a ser de gran bendición. Así que hermano, yo les deseo lo mejor de lo mejor. Y que sigan luchando en Visión Celestial. Que ahí tenemos nuestra casa de Dios, ¿verdad? Para adorar su nombre. Y yo sé que va a ser de gran ayuda. Está siendo de gran ayuda. Y quiero darse por toda la ayuda. Mira, yo estoy por aquí. Yo estaba por allá donde estaba moviéndose, trabajando por aquí. Gracias. Y así que Dios le bendiga a todos. Para te lo voy a dar un abrazo a nosotros. Amén, amén, amén. Qué lindo. Qué lindo que nos mucha feliz. Quizás ella no lo sabe, pero a veces yo me he sentido triste, sola, aunque tengo un esposo, pero a veces llega un momento que uno necesita amigas o algo así, ¿verdad? Yo no soy muy amigable de tener amigas así, de salir y eso, pero cuando ella me por Facebook nos conocimos y ella me dio su amistad. Y cada palabrita que ella pone ahí, pues, ha llegado a mi vida y me ha dado ese aliento que a veces necesitamos como mujer, ¿verdad? Y no quiero hablar mucho, solo le voy a dedicar un himno. Gloria. Para la gloria del Señor. Amén. Y les deseo que sean felices y que sigan hacia adelante. Y el himno se titula El Amor. Gloria. No hay nada en el mundo más grande que el amor, porque amando sonríe todo a tu alrededor. Un ejemplo tenemos de Cristo, mi Señor. Él derramó su sangre para darnos salvación. Y si quieres sentirlo, un consejo te doy. Lee Corintios 13 y verás lo que es amor. Verás que es don divino, verás que es don de Dios, el verdadero amor. Cuando se ama en la vida, todo tiene color, pues tú no eres nada si no tienes amor. Un ejemplo tenemos de Cristo el Señor. Él derramó su sangre para darnos salvación. Y si quieres sentirlo, un consejo te doy. Lee Corintios 13 y verás lo que es amor.
verás que don divino, verás que es don de Dios, el verdadero amor. Amén. Amén. Que realmente tienen ya pues el voto para que realmente pues puedan proseguir hacia adelante, ¿verdad? Qué bonito. Y realmente pues, no sabes, el hermano Enrique pues ahora me... todavía eso no estaba claro. Sí, pero ya se ha aclarado. Alabado Dios. Ya se ha aclarado, ¿verdad? Y realmente, pues, ¿verdad? Es hermoso y maravilloso, ¿verdad? Poder poner todas las cosas en las manos de Dios. Y yo pienso, ¿verdad? Que ustedes han escogido este momento para hacer las cosas bien. Y como realmente, pues, manda, ¿verdad? El Señor. Gracias. Dios los premiará, ¿verdad? Por esta acción de poner esta relación de amistad en las manos de Dios, honrándolo, ¿verdad? A Él primero, al Dios Todopoderoso, y realmente pues también haciéndolo, ¿verdad? Delante de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que todos somos testigos de este, ¿verdad? Evento tan maravilloso. Vamos a comenzar, ¿verdad? Pues, amados hermanos, amigos, familiares, y también la iglesia que está aquí presente, porque aquí hay, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor también, tanto la pastora como pastor, miembros de la iglesia. Estamos aquí presentes en presencia de Dios, ¿verdad? Y de estos testigos que son todos los que estamos aquí, ¿verdad? Para llevar a cabo esta ceremonia de la que le estaremos, ¿verdad? Bendiciendo la vida a nuestro hermano Enrique Ortiz y a nuestra hermana Carmen Valentín. Que hoy estarán declarándose el uno al otro y prometiéndose compromiso de amistad y de noviazgo con miras al sagrado matrimonio más adelante, como lo manda el Señor en su palabra. En estos momentos, yo le voy a hacer unas preguntas a tu hermano Enrique, ¿verdad? Tu hermana Carmen Valentín, ¿verdad? Y ellos me van a contestar estas preguntas. En estos momentos yo le pregunto a nuestro hermano Enrique Ortiz, a tu hermana Carmen Valentín, ¿prometen ustedes delante de Dios y de todos estos testigos que estamos en este lugar, que son sus familias, amigos, la iglesia, y aquí, ¿verdad? Pues presentes, guardarse el uno para el otro hasta el día de su matrimonio, separarse en ayuno, oración, para que Dios guíe sus pasos a sus futuros planes? Ustedes después de haberse conocido el uno para con el otro, por la voluntad de la propia, han decidido familiarizar en sus relaciones de amistad este paso serio de compromiso cristiano. Yo como ministro del Señor te aconsejo que cumplan con todas estas palabras de este compromiso que están haciendo hoy. Realmente sigan siempre hacia adelante, luchando, ¿verdad? Por todas las cosas que realmente ustedes quieren alcanzar más adelante, como más tarde un matrimonio que van a formar, ¿verdad? Ahora me dirijo, ¿verdad? Pues a los dos, a mi hermano Enrique, a mi hermana Carmen Valentín, ya que han decidido dar este paso de compromiso, les encargo que sean fieles a Dios y fieles a la iglesia y fieles el uno para el otro, como así lo han prometido. Anillos, ¿verdad? Pues son un símbolo, ¿verdad? Dicen, son símbolos sin fin. Son hechos de metal precioso. Y el metal, ¿verdad? Pues es algo grabado, precioso, la cual pues están hechos estos anillos, ¿verdad? Es un círculo sin fin. Es algo precioso, ¿verdad? Y realmente, pues, yo voy a pedir, ¿verdad? Que hermano Enrique, ¿verdad? Preparen sus anillos,
realmente yo le pregunto a usted, ¿verdad? ¿Qué prenda tiene usted para presentarle públicamente a la palabra que ha empeñado a esta dama y que hoy la hace públicamente para honrarla? Gracias a Dios. Hermano Enrique, cuando usted ponga esta prenda en el dedo de esta dama, quiero que sepa que usted está declarando su amor públicamente y que se compromete respetarla y honrarla. Amén. Hasta el final. Pregunto a nuestra hermana Carmen Valentín, ¿qué tiene usted para presentarle públicamente la palabra que ha empeñado a este caballero, hermano Enrique Ortiz, que hoy lo hace públicamente para honrarlo a él? Amén. Sí, ahora tengo dos pastores. Tengo tres porque el de arriba también. Amén. Y le doy gracias a Jenny, a la hija de él, por su apoyo. Yo sé que no es fácil. ¿Verdad? Santo Dios. Pero yo estoy aquí para ayudarla en lo que ella necesite, como una amiga. Porque mamá era una. Yo voy a ser su amiga de ahora en adelante y estaré con ella en los momentos que me necesite, no importa lo que sea, estaré para tenderle una mano. Y nada, me siento feliz. En la boda, pero yo lo voy a decir ahora, en enfermedad, en salud, en libertad, en fortaleza, siempre voy a estar ahí. Voy a ser su protector, voy a ser su esposo, voy a ser su amigo, voy a ser su todo y voy a cumplir mi función. Y estaré ahí, entonces está en buena mano.